Bien, muchas gracias, buenas tardes. Luego de recibir la gestión que lidera el profesor Pedro Castillo, la gestión que estamos liderando en el Ministerio de Educación, la gestión que lidera el ministro de Economía y Finanzas y el director ejecutivo de Proinversión, trabajamos fuertemente el tema a efectos de que hay que invertir en educación. Y por eso que para nosotros es de beneplácito tener el compromiso de la empresa para atender estas tres instituciones educativas importantes del país. Entonces, esto muestra la situación de compromiso y de trabajo dentro del marco constitucional para hacer realidad y cerrar las brechas grandes que se tienen en educación. Una de ellas es la infraestructura educativa. Cuando mencionamos, ¿no es cierto?, los centros de alto rendimiento en la escuela, estamos pensando, digamos, que ahí se acceden, digamos, a ese tipo de servicios alumnos que son destacados en cuanto a sus cualidades, vamos a decirlo así, manejo de conocimientos y de comprensión. Señor ministro de Educación, señor director de Proinversión, estimado ministro de Economía, estimados gobernadores regionales de Huancavelica, de Pasco y de Cusco, queridos compatriotas, estimado embajador, un honor tenerle acá, un abrazo enorme. Qué bien que nos demos cuenta que la educación es la única herramienta para sacar adelante a los pueblos. Es la herramienta al desarrollo. ¿Y quién más la tiene que asumir si no somos las autoridades? Hemos visto en el video
cómo los jóvenes estudiantes, los adolescentes y los padres de familia sienten una inmensa alegría ver que sus hijos van por un buen camino, toman el camino correcto en la vida. Yo como maestro, y mucho más como presidente de la República, también me siento fortalecido porque veo que cada uno de los que estamos acá nos convertimos en un ladrillo de este gran edificio de impulsar la educación peruana. Como siempre digo, que si el Perú en las gestiones anteriores hubiésemos invertido sin ningún temor, sin ninguna duda y sin mezquindad en la educación, no tuviéramos el día de hoy un aproximado de 3 millones de personas iletradas en el Perú. Son más de 8 millones de estudiantes en el Perú que el Estado le debe para darle una educación gratuita, una educación de calidad. Porque la mochila que al hombre joven, el niño, el libro que lleva en la espalda, el uniforme que viste, le cuesta al padre de familia, le cuesta al papá, a la mamá. Eso debía asumirla el Estado. Y me alegra de sobremanera esta alianza de las acciones público-privadas, que encarnemos de verdad en conjunto una inversión responsable frente a la educación de nuestros hijos. Y ver que los hijos del IRCAE en Huancavelica, como los jóvenes, los estudiantes en Sicuani o en Yanahuanca, en la región de Pasco, gocen los mismos derechos, tengan las mismas oportunidades. Este es un espacio donde el COAR Centro nos da una muestra de unidad, pero no solamente tenemos que mirarla al estudiante, tenemos que comprometer a los padres de familia. ¿Y qué padre de familia no está comprometido con la educación de sus hijos? ¿Qué autoridad en el Perú no estará comprometido con la educación de su pueblo, de su distrito, de su región? ¿Y qué gobierno no puede estar con la educación comprometido con la educación de su pueblo? Pero también habrá que impulsar otras formas de impulsar el desarrollo, en todo caso abrir las puertas a los jóvenes, que en el Perú hay miles de niños que no están dentro de la educación formal, que no tienen la oportunidad de asistir a un centro inicial, a una escuela, a un centro educativo secundario. Y por eso no solamente corresponde impulsar este desarrollo, no solamente corresponde reconocerla, sino también seguir juntos en esta tarea. Yo agradezco a ProInversión, al Ministerio de Economía, a los actores de este evento, porque lo que estamos haciendo el día de hoy es muy, muy trascendental, muy importante. Quien la tiene que valorar, la que la tiene que encarnar, son nuestros propios estudiantes, nuestros propios hijos. Ver a un joven desarrollado, un joven profesional, un joven que diga que de verdad el gobierno en su conjunto, con los tres niveles de gobierno, estamos haciendo algo por la educación del pueblo peruano. El ministro de Educación hacía una lectura donde el Estado, para garantizar una buena infraestructura educativa en el Perú, el Estado le debe al pueblo peruano más de 111 mil millones de soles. También tenemos una deuda con los maestros, una capacitación permanente. El nivel de preparación de los maestros tiene que ir al nivel, tiene que ir a la altura también con los desafíos y con los retos de un mundo contemporáneo, un mundo actualizado, un mundo tecnológico. Y seguimos impulsando con esa misma fuerza, con esa misma mirada, señor ministro de Economía, sigamos impulsando este tipo de actividades y convoquemos al resto de gobernadores, al resto de autoridades, porque solamente así vamos a estar convencidos de que la educación sigue siendo y seguirá siendo el pilar fundamental para el desarrollo del país. Lo decían los jóvenes en la calle, los universitarios en una oportunidad: un pueblo educado jamás será engañado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes.